Municipios de clima húmedo y semihúmedo como Cárdenas presentan condiciones climáticas para la producción de apante. Hoy conoceremos cuáles son los cultivos que pueden establecerse durante este ciclo. Veremos los resultados de investigaciones que realizan productores de Cárdenas en cultivos de frijol y sorgo. Para disminuir pérdidas en el cultivo de frijol, Pedro nos mostrará en la tecnología de esta semana cómo construir trampas para atrapar la plaga de babosas. Con 40 metros sobre el nivel del mar, un clima semihúmedo y 22 comarcas que se dedican a la producción de frijoles, arroz y plátano, Cárdenas es el municipio donde hoy venimos a grabar Cultura Agro, exactamente la producción de apante, que hace disponible los alimentos en el mercado en esta época. Conversando con un alto y viejo seco, amigo mío. Históricamente, la mayor producción de frijoles en Nicaragua se produce en el ciclo de postrera, debido a la salida del invierno, ya que favorece las condiciones de los suelos. Nosotros sembramos 3, 4, 5 manzanas, según nosotros decimos media manzana. Este frijol es para solo el consumo. Sí. Nosotros dejamos esa media manzana para el consumo, que son de 6, 7 quintales. Vendemos, viene un familiar que le regalamos, viene la mamá de él, viene algún familiar de nuestro, pues, o algún amigo. Nosotros siempre le regalamos su puchito de frijol. Entonces nosotros siempre dejamos de sobra, pues, de lo que consumimos, siempre dejamos. O para algo que nos vaya, que nos sale una emergencia, entonces nosotros tomamos algún quintal y lo vendemos. Pero nunca nos quedamos sin el frijol para el consumo. Sin embargo, en municipios húmedos y semihúmedos como Cárdenas, se propician las condiciones para que cada rubro tenga su propio ciclo productivo. Bueno, en el periodo de apante lo que más sembramos es frijoles. Se debe a que el clima favorece. De primera aquí no podemos sembrar frijoles porque se los pierden de agua. Y mientras que de postrera tampoco. Y no se da. Y de apante es una cosecha que no la vamos a perder, pues, es segura. Ya el que, si nosotros miramos que él nació, ya tenemos algo seguro, asegurado. La temporada de arroz, mayo. Primero aguacero, pues. Puede ser 20 al 8 de junio, arroz. Y el maíz igual. Sí hay menos agua en estos tiempos. Por eso hoy estamos sembrando, porque antes no sembrábamos. Antes regábamos frijoles. Y ahorita de noviembre, que es la siembra que nosotros hacemos, ya no es lluvia copiosa, ya son garúas. Eso beneficia más porque el frijol no requiere mucha lluvia. Pero tampoco, si no le llueve de un todo, tampoco vamos a cosechar. Entonces, las aguas son más balanceadas en este tiempo. Mientras que en octubre no es demasiada agua y se satura el suelo. Sombra para mi descanso, agua para mi sed. Fruto para mi alimento, ¿qué más te puedo pedir? Tengo una niña de 17 años, es buena, ella va al campo también con su papá. Los dos niños van a ayudarle. Todo lo hacemos en colectivo familiar. Bueno, tenemos naranja, mandarina, aguacate. Todo eso nosotros lo sacamos allá afuera. También yo ya tengo mis contactos que vienen aquí a comprar. Y bueno, sirve también para, nos ayudamos para la alimentación y para echarle a los cultivos también. El frijol, el arroz, el maíz para las tortillas, todo, pues todo está garantizado. La carne, porque con el maíz criamos nuestras gallinas, nuestros cerdos. Y ahí tenemos la carne, el huevo. Sí, tengo el bono productivo que la compañera Rosario nos mandó. Ahí está ese bono. Gracias a nuestra comandante, a la Rosario Murillo. Las crías, las creamos los toretes y los vendemos cuando ya están grandes, porque como no tenemos mucho terreno, entonces ahí vamos. Pero la leche consumimos, cuajada, también se vende aquí al vecino, aquí en la comunidad, pero no vendemos, pues, a otro lado.
el área que tengo sembrada en bastante, pues, es ser 16 y INTA rojo. El rojo seda que le llaman. Sí, es muy bueno, pero lo estamos como perdiendo ahora porque están dando mejor resultado de estas otras variedades. Se debe a que él tiene mejor, ¿cómo se le llama esto? Mejor característica en lo que es la mata. El rojo criollo es muy, muy flaquito y muy, mucho se cae, pues, y mucho se los pierde la cosecha entre el monte. Y este no, este es más, más robusto, pues, este frijol. Y por eso es que, lo estamos adoptando nosotros. Ahí estoy esperando una cosecha yo de a razón de 12 por manzana. Diversificar los cultivos según los ciclos permite a los productores ampliar las oportunidades de generarse ingresos. Pero más importante aún es que con esta dinámica hay disponibilidad de alimentos en los mercados para que los nicaragüenses en general podamos tener alimentos seguros. Somos 100 habitantes, 100 casas, pues. Y los 100 los dedicamos a sembrar frijoles, unos en mayores cantidades que otros, pero todos sembramos. Y aquí es bastante la producción de frijol. Directo a Managua este frijol. No queda ni en el departamento queda. El precio de Managua ya lo sabemos nosotros. Y entonces así lo balanceamos. No lo van a dar vuelta, como quien dice, muy fácil. Digamos soberanía, digamos seguridad, digamos solidaridad. Vamos todos al campo a combatir la pobreza, a combatir todos sus males. Arriba los productores y la juventud rural. El género se cumple, en el acto no se diga más. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de el INTA, con el apoyo del Canal 6, les invita a ver Cultura Agro, innovando con vos. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde, con repetición los lunes a las 5:30 de la mañana. Un programa dirigido a las familias productoras nicaragüenses, donde se comparten saberes, conocimientos, tecnologías y prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente. Contribuyendo a la seguridad alimentaria y el incremento de la productividad agropecuaria. Cultura Agro, innovando con vos.